Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré a la tercera parte de Yanderella o Yanderella. En este veremos seguramente el final de Hinata si nos decantamos por ella. Y como vimos en la anterior parte, para el que no recuerde, estuvimos centrándonos en la chica, sí, en Hinata, y cuando le dimos el muñeco a ella, pues la Hanako se puso como una loca y casi parece que me iba a matar ahí mismo. No sé, es decir, que yo creo que ya he conseguido el final malo. Y bueno, y ahora lo que voy a hacer es continuar por donde lo he dejado. Que es así, tenemos que ir a una de las bases secretas. Vayamos a la base secreta. A la base secreta, al muelle, no vamos a ir. Esperemos. Sí, no, a mí, en la anterior parte, no, la chica. ¿Cómo me dejó? Vayamos. ¿Qué me dirá esta vez? Porque ya falta poco. Sí. ¡Oh! ¡Yataro! Me alegra que hayas venido. Pensé que tal vez te habías dormido, ya que es tan tarde. Joder, la risa rara esta. Ha sido divertido, Yataro. ¿No crees que es genial que podamos divertirnos así todos los días? Pues sí, es divertido o estoy feliz cada día. Voy a decir que sí, es divertido. Sí, es divertido. ¿Verdad? Pero la vida está hecha de días buenos y malos. Y de los malos aprende. Aunque intentes vivir de una forma donde no lastimas a nadie, o no eres lastimado por nadie, es raro tener largos periodos de tiempo donde todos los días son felices. Y además, si todos los días son felices, al final se convierte en normal y realmente no eres feliz. Así que en verdad tiene que haber cosas, siempre debe haber cosas malas. Para entender que la felicidad. No importa cuán tolerante intentes ser, es difícil ser amigo de todas las personas. Sí, después de todo, hay gente que no quiere mi amistad. ¿Qué pasa? Me pregunto si tendré que volver. Volver a Tokio. No quiero. ¿Por qué vaya a volver? No quiero. No quiero regresar. Quiero estar aquí contigo para siempre. Bueno, vea. Ya apretar, ya es que falta poco. Hinata me abrazó con fuerza. La rodeé con un brazo y le acaricié la espalda. Es que cada vez más. Joder, tía, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Ey, Yataro! Quédate así, no me dejes ir. Por favor. Vale. Yataro. Te amo. Joder, lo sabía. No quiero separarme de ti. Oh, lo siento. Estás lanzado ya. ¿Acaso fui demasiado lejos? Es que esto, no sé qué quiere decir exactamente esa frase. Pues voy a ir para que creo que puede ser hasta malo. Pues voy a decir no, para nada. ¿En serio? Me alegro. Es que parece que las segundas frases son muy bestias. Yataro, me voy. Buenas noches. Pues adiós, o puede ser el último adiós. Y bueno, aquí nos encontramos otra vez en nuestro piso. Es de noche. ¿Hice lo correcto? Elegir una de las dos sería... ¿Cómo restregárselo en la cara a la otra? ¿Cómo restregárselo? Pero elegí a una. Aun cuando no hay segundas oportunidades en la vida, escogí a una. Ahora, sin importar lo que suceda al final,
Estoy seguro. Estoy seguro de que nosotros tres no podremos seguir juntos. Ay, esto es lo que pasa por pasarse de a la amistad al amor. Nuestros días preciados, la gente, la vida diaria. ¿Qué tipo de día será mañana? Cerré tranquilamente mis ojos mientras pensaba en eso. Pues ya está. Y... Hinata amaba a Yatarou. Y Yatarou amaba a Hinata. Yo... Ah, vale. Yo también amaba a Yatarou. Hinata se fue. Aunque no lo pedí, era una oportunidad que no podía desaprovechar. Pero... qué mala amigas, Dios, qué asco. Yatarou dejó de salir conmigo. Me habló cada vez menos. Y entonces dejamos de juntarnos. Nos distanciamos. Los dos, Yatarou y Hinata, estaban lejos de mí ahora. Nuestros días felices fueron lentamente desmoronándose. Yo estoy sola. Quiero hablar con él otra vez. Quiero verla otra vez. ¿Abel o verlo era? Así que fui a la casa de Yatarou a pasar un rato. La madre de Yatarou estaba feliz de tenerme cerca, pero... Yatarou solo me miraba con expresión seria, como si yo le molestara. Lo sabía, lo noté, pero... pretendía no darme cuenta, solo quería estar con él. ¿Qué pasa? Me pregunto por qué Hinata regresó. ¿Es porque no quiere que le robe a Yatarou? Eso parece que algo que ella diría. Oye, pero los padres, no sé qué... ¿Qué cronometraje más oportuno? Además... si no fuese por ella, él se entregaría a mí. Ay, te maldigo, te maldigo, te maldigo. Vete al infierno, vete al infierno, vete al infierno. Y espérate, uy, que... Eso pasa por enamorarse de alguien. No veis el sonido del fondo, ya la música del fondo ya era... Vaya, para apuntarme ya con una pistola o cuchillarme. Yo... la verdad es que... yo también amo a Yatarou. Ah, así que así son las cosas. ¿Y? ¿Y qué? Es verdad. Llegas demasiado tarde. Quiero decir, él me pertenece ahora. Yo no pertenezco a nadie. Lo viste con tus propios ojos, ¿verdad? Yatarou me eligió. Él me dio el peluche a mí. ¿Por un maldito peluche? Date por vencida, Honoka. Yatarou ya me ha elegido. ¿Por qué te da un peluche que vale nada? Pues... se acabó, va, déjame guardar, que quiero presenciar mi muerte. Cuarto día. Dios mío. Dios mío, ya... pues yo dije que el final era esta parte, pues ya lo veis aquí, esto ya es un anticipo. O puede que ya esté muerto. Yatarou, ¿en verdad cree que esto está bien? Oh, no. Quería estar solo con... vale, quería estar solo contigo. Eso suena a algo sospechoso. Voy a entrar. Realmente no hay nadie más alrededor. ¿Qué crees? ¿Que voy a tener a 5 personas ahí esperando? Supongo que tu madre se fue hacia alguna parte. Lo que significa que estamos totalmente solos ahora. Sí, yo ya estoy pensando mal. Invité a Hinata a mi casa. No le dije nada a Honoka. Mis padres salieron. Así que los dos estamos solos. ¿Mis padres? Será tu madre, porque tu padre no ha aparecido.
El clima se sentía bien, así que suavemente empujé a Hinata a la cama. Ay, esto es lo que me... Pues nada, aquí vemos esto. Ah, no, no te preocup... no hay nada más 18, así que no preocupéis. Bueno, no me preocupo por la censura. Yátalo. Eres bravo intentando eso. Pero yo... Estoy bien con lo que sea que me hagas. Así que haz lo que quieras. Levantar su vestido, me cago en Dios. Yataro, eres un calentón. Pero me siento como, no sé, feliz. Así que puedes ponerte más bravo si quieres. Eso qué frase. Quitar su vestido. Yataro, pervertido. Pero, tía, pero ¿tú qué te qué crees que vamos a hacer? Esto es algo vergonzoso. ¿Cómo cree que nacen los niños? ¿Con cigüeña? Vamos, no te quedes mirando tanto. Yataro, hacer esto contigo es como un sueño hecho realidad. Espérate que mi ropa... Es verdad, yo ya me quité la ropa. Yataro, sé gentil, Ok. Esta es la primera vez que hago algo como esto, ¿sabes? Un montón de... ¿Prometes que serás gentil? Sí, quitar su sostén, sus bragas. Espera, no me diga. Espera, espera, que me... que al final lo voy a tener que censurar. Espera. Primero vamos arriba. El sostén. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Pero tú qué? ¿Honoka? ¿Pero qué tú qué haces entrando en mi casa? ¿Qué es esto? Na nada, solo estamos comprobando la ropa interior de mujeres. Esto no es gracioso. Así que están diciendo que no soy necesaria. ¿Pero qué quiere, un trío o qué? Hoy se supone que íbamos a salir todos juntos. Ah, vale. Oh, no. ¿Honoka? Oh. ¿Qué es eso? Un cuchillo, que sí. ¿Qué es lo que estás sosteniendo? Ya me venía preparada. Una tijera. ¿Pero por qué tiene con la gana las tijeras? Que me ha hecho gracia. ¡Pum! Aparece. Oh. No. Mira. Es como... ¿Es así? Yo, bueno, yo amo a Yataro. Pues y me va a matar y te va a... Oh, joder. Así que tú eres como un obstáculo. No sé, es que no sé reírme, lo siento. Oh, Dios, ¿ya la ha matado? ¿Pero el mío no defiende o qué? Un tiarrón. Ya. Tío, ¿qué? ¿El mío qué tiene? ¿Pájaro en la cabeza? Lo... ¡Vamos! ¿Quién te hablas? ¡Yataro! ¡Despierta, dormilón! ¿Despierta? Pero, ¿qué ha pasado? ¡Ah! ¡A fin despertaste! Igual que al principio. ¡Buenos días! Estabas armando todo un jaleo. ¿Acaso tuviste una pesadilla? Bueno, estoy seguro de que solo estabas teniendo un sueño sucio. Te conozco. Espera, a lo mejor cuando estaba en la cama me metió un bombazo en el cuello y me desmayó y por eso no pude reaccionar. Aún así es muy, es un poco rebuscado, pero bueno. ¡Intrusa! Espera, espera. Otra vez, ¿lo? No me digas que ya lo olvidaste. Te envié un mensaje sobre eso el otro día.
Me está diciendo lo mismo. Íbamos a hacer algo divertido hoy. Hasta lo prometiste. ¿Mm? ¿Lo hice? No me acuerdo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que olvidaste eso también? Estoy impactada. Eres realmente horrible. ¡Olvidaste tu promesa conmigo! Tío, déjame mirar cómo está la habitación, que seguro está lleno de sangre. ¿Eh? Es de mañana. Bueno, eso lo digo yo. Así es. Todas esas cosas sucedidas hasta ahora fueron solo un sueño. No, fue solo una larga, larga pesadilla. ¿Pesadilla? Y ahora desperté como cualquier otro día. Hinata nunca regresó de Tokio. Solo somos Honoka y yo aquí, como siempre. Espérate, deja de decir conclusiones tan apresuradas. Sé la verdad. Desear y esperar que Hinata regrese no tiene sentido. Estoy saliendo con Honoka. ¿Qué? De hecho, creo que probablemente el destino me llevó a estar con Honoka. ¿Qué? Así que... Sí, esta es la realidad. Dataro, seré más honesta con mis sentimientos desde ahora. Esto ya es distinto. Así que, préstame atención, ¿ok? Me señala la cabeza de la chica. No es que lo esté haciendo por ti o algo. Esto es estrictamente por mi propio bien, ¿entendido? Es para dejar de arrepentirme de todo. Te amo. Yataro. Honoka acercó su cara a la mía. Pero está lanzada si no estamos ni saliendo. El momento en que nuestros labios se encontraron, eché un vistazo. Detrás de Honoka estaba... Sí. ¡Uah! ¡Uah! ¡Qué mierda es eso! Eso es lo que yo diría. ¿La ha metido en una caja? Así que esa caja captó tu atención. Tía, ¿qué crees que hay dentro? ¿Quieres saber? No. Yo sé lo que hay dentro. Pero... ¡Hostia! ¡Hay algo que odio dentro! Tío, ¿pero por qué te has puesto así? Ya había despertado por completo. La realidad se abrió en camino en mi mente, deshaciendo la ilusión construida por mi negación. Joder, tío, que... Inmediatamente traté de levantarme. Vale, que todo lo anterior era su imaginación. Bueno, la situación que no había sangre. No podía mover mi cuerpo, me ha atado. Me ha atado la maldita. Miré hacia abajo para ver mi cuerpo atado con una soga. Joder. No sé reírme, lo siento. ¿De quién crees que es la culpa? Vamos, dime, ¿de quién es la culpa? ¡Tuya! ¡Es todo tu culpa! Y me va a matar a mí para... ¡Es tu culpa por energía, Hinata! Si solo me hubieses elegido en ese entonces, nada de esto hubiese sucedido. ¿No te gusta? Bueno, ¿por qué simplemente no empiezas de nuevo? Estoy segura de que sabes cómo evitar este tipo de futuro. Sí. Pero, hey, ¿no crees que eso es triste? ¿No te hace sentir solo? ¿O simplemente no te importa porque esto es ficción después de todo? No te ponga en plan filosófica porque me van a enfadar. ¿Crees que está bien simplemente empezar de nuevo si no te gusta el final, verdad? ¿Qué me va a borrar la partida? Por eso... Me grabaré con fuego en tu memoria, justo en la parte trasera de tu mente. ¿Qué? Haré que recuerde mi existencia. ¿Qué? Así que no te olvides de mí. El hecho de que existí... El hecho de que estuve contigo de esta forma... No lo olvides, aún así, aún si tomas una ruta diferente. Siempre te amaré, mucho, mucho. Te amo.
Vale. Ajá. Vale. Y vale, esta imagen es peor aún. Honoka comenzó a quitarme los pantalones y mi ropa interior, vale. No me digas que me va a cortar lo que yo creo. Estaba todo a plena vista. Oh, traté con todas mis fuerzas mover mi cuerpo en un intento desesperado por escapar. Pero la soga estaba demasiado ajustada a mi alrededor. Honoka abrió las tijeras que sostenía en la mano. Oh, no, por favor, no me corte eso. La llevó junto a mi entrepierna. Ay, y entonces... Tía... Joder, tío, lo más pre... una cosa más preciada. Tío, está como una cabra, como una cabra. Final verdadero 1. Temblando. ¿Cómo que final verdadero? ¿No era final malo? Final verdadero, temblando. Yo creo así. Vale. Como lo. Vale. Pues mira. Temblando de miedo. Porque me ha cortado lo peor. Tío, ¿cómo puede estar? Esta chica está como una cabra. Parece. Que encima me lo corta y pero. ¿Y qué pasa? ¿Después qué ha hecho con eso? ¿Se la ha guardado en en el refrigerador y.? No, yo al cortarle eso muere por desangramiento, simplemente. Pero bueno, y ahí se vemos, ahí vemos otra imagen que yo no. Joder, yeah, pero y la otra estará peor. Yo creo que la otra la veo más inocente, pero esa le veía ya con mala espina. Aunque no me esperaba que me hiciera eso, que esto es más brutal que lo que todo el otro juego de Charon. Pues bueno, esto era el final. Verdadero, en verdad es verdadero. Y el otro seguramente también será verdadero. El malo es si me quedo solo. Y creo que ya está. Es bueno, esta imagen, ¿eh? Hubiera dado igual que hubiera cogido una cosa u otra. Y en verdad la anterior de la base seguramente también hubiera dado igual, no hubiera variado mucho. Las que sí varían son si voy a una zona u otra a hablar con ella. Pero bueno. Y la del conejo creo que era la más importante. Que pienso que ahí es donde si yo decido me voy con una o con la otra. Pero de todas formas voy a irme todas las conversaciones con la pelirroja para saber lo que me dice. Y a ver si hay alguna variación. Si no, pues da lo mismo. Bueno, al menos ya he visto lo que dice. Pues bueno, el mío. Tía, que estáis con una cabra. Todas. Todas. Pues ya está. Pues bueno, esto es el final de la tercera parte. Como ya hemos visto, hemos sufrido mucho y ahora nos iremos con la pelirroja que no puede ser la azul, que a lo mejor dice la más inocente puede ser más agresiva, así que puede ser incluso peor. No sé. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre. A lo mejor en el final malo, bueno, el que es verdadero dicen, pero en verdad es malo, que me maten a mí. Esto era todo por hoy, muchas gracias por verlo y adiós, ya nos veremos en la siguiente parte.